Sí, la verdad que sí, el trabajo que vengo haciendo más de 28 años, 29 años, perdón, ahora el 9 de enero estoy cumpliendo 30 años ya de mandato de la aldea. Cuando empecé era el sueño de que los chicos salgan adelante, que aprendan, que sean profesionales, que puedan salir a buscar laburo y que tengan fuente de trabajo afuera. Y eso fue un poco porque siempre muchos años hablaban del que la aborigen iba a laburar, pero siempre iban a trabajar en la chacra o por ahí. Era changarí nada más, sino con una profesión, con un título en la mano. Y bueno, ahí empezamos a trabajar con la directora Ángela Sánchez en ese momento, el doctor Honorio Rolón, que hoy ya no está más, bueno, que es un equipo que me venía acompañando. Bueno, y a través de eso venimos pensando de ir preparando a los chicos. Bueno, se preparó, se fue armando la escuela primaria y después una escuela secundaria, terminando ya el estudio de alguna de las escuelas secundarias. Ya hemos visto también que ya hay chicos que pueden empezar a trabajar. Entonces hemos charlado este último día, el mes antepasado, con el señor intendente. Así que hemos hablado de ver la posibilidad de poner una dirección de asunto guaraní municipal. Así que hemos conversado con él y bueno, y aceptó, bueno, el pedido nuestro que hicimos con las otras comunidades, que de las 600 hectáreas. Y bueno, y fue la idea también de ponerla acá en la escuela, ya que tenemos una escuelita que era antes la escuelita vieja, que hoy se dejó de ocupar esa escuela. Entonces ahí pusimos la oficina, donde va a estar la oficina como una peluquería, también va a estar de costura, va a estar taller de artesanía, todo en la misma escuela, que va a ser donde está pegado con la dirección. La verdad que muy contento, porque me pongo muy feliz porque va a ser un desarrollo para los integrantes de la aldea. Acá el objetivo es trabajar, capacitar para que aprendan a trabajar y a cumplir horario y tener los beneficios que, como cualquiera, como estudiando, digamos, teniendo la herramienta y capacitando, creo que como aborigen también tenemos la misma posibilidad de estar a par de la misma gente, digamos, de afuera, trabajar en una empresa, así que eso es lo que... Estar ocupado, Silvino, estar ocupado porque estamos hablando del flagelo, de gente de la comunidad en la calle... tal vez por comodidad, tal vez porque no quieran cumplir compromiso, pero ahora no hay excusas como para cumplir con un trabajo leal y por supuesto digno también. Digamos, salir ya con una profesión de ahí, por ejemplo, como peluquería van a salir como peluquero, en la costurería van a salir también con el tema de la capacitación de la artesanía, también con el arte, la música, todo eso. Así que la verdad que estoy muy contento y espero, digamos, finalizar... ya inaugurando el día jueves a las 9 de la mañana y bueno, y esperar después resultados de mi gente, que mi gente son los que tienen que trabajar y bueno, y ellos son los que tienen, porque el beneficio es para ellos. Yo gestiono y ellos son los que tienen que, digamos, llegar a cumplir con su estudio, con el esfuerzo para que mañana sea alguien también.